Hola, sean muy bienvenidos a este canal donde cosemos con mucho amor. En esta oportunidad vamos a patronar el básico de falda de dama. Vamos a necesitar 5 medidas que a continuación les diré cuáles son. Pueden usar el tallaje de medidas que se encuentra debajo del video titulado Patrón básico de blusa o pueden tomarse las medidas ustedes mismas o a su cliente o a quien se la vayan a hacer, ¿ok? Ahora sí, los dejo con el video. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal en el botón rojo y darle clic a la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo video. Entonces, necesitamos estas 5 medidas: el contorno de cintura, el contorno de cadera, la altura de cadera que está entre la cintura y la cadera. También necesitamos la separación de busto y el largo de la falda que se la van a tomar desde la cintura. Aquí les enseño las medidas de la talla L con la cual voy a trabajar para enseñarles el patrón básico de falda, pero recuerden que pueden hacerlo a su medida. Así que en este caso será la cintura de la talla L, tenemos que es 76 centímetros, pero al sacarle la cuarta nos da 19 centímetros. Vamos a agregarle 3 de pinza para cualquier talla y esto me da un total de 22 centímetros. Así que estos 22 centímetros será mi cintura. La cadera es 104, le sacamos la cuarta que son 26 centímetros. La altura de cadera para la talla L es 20,5 centímetros. La separación de busto 20 centímetros, pero lo dividimos en 2, así que me da 10 centímetros. Y el largo de falda lo voy a trabajar de 50 centímetros que los he tomado desde la cintura. Iniciamos haciendo el trazo delantero. Para esto hacemos un rectángulo vertical con las siguientes medidas: con el contorno de cadera que son 26 centímetros lo utilizamos en el ancho del rectángulo y el largo de falda que son 50 centímetros será el largo del rectángulo. Ubicamos la altura de cadera que es 20,5 centímetros de arriba hacia abajo. Trazamos esa línea recta. Aquí tenemos ubicada nuestra línea de cintura y aquí nuestra línea de cadera. La altura de cadera, el largo de la falda. Este es mi centro delantero y este es el costado delantero. Esta medida de 10 centímetros de la mitad de separación de busto los uso para ubicar la pinza. Los mido desde el centro delantero hacia el costado y la pinza tiene 3 centímetros de ancho. A partir de la medida de 10 centímetros marco 1,5 a un lado y 1,5 a otro lado, o sea, en total los 3 centímetros de la pinza. Y los escuadro y le damos una profundidad de 13 centímetros a la pinza.
Esta es la línea de cintura. Actualmente mide 26 centímetros debido a que el ancho del rectángulo le dimos el contorno de cadera. O sea que me están sobrando 4 centímetros porque la cintura para la talla L son 22 centímetros. Marco los 22 centímetros desde el centro delantero hacia el costado. Y con una línea semicurva la trazo hacia la cadera. Y así es como queda nuestro básico de falda delantero. Vamos a hacer nuestro básico de espalda. Hacemos un rectángulo como hicimos el delantero, pero hasta el contorno de cadera. Recuerden, el ancho es de 26 centímetros, pero de largo lo hacemos de 20,5 centímetros, que es lo que mide la altura de cadera. Ahora ubico la pinza de la siguiente manera. Busco la mitad de 26 centímetros, que son 13, y le doy el ancho de la pinza de 3 centímetros por 13 centímetros de largo, como lo hicimos en el delantero. Arreglamos nuevamente la línea de cintura, que actualmente mide 26 centímetros. Necesitamos que mida 22 centímetros, o sea que me están sobrando nuevamente 4 centímetros. En este caso lo vamos a eliminar de la siguiente manera: 2 centímetros a un lado y 2 centímetros del otro lado. Y corregimos con una línea semicurva hacia la cadera. Debido a que en la espalda no somos completamente planas, debemos agregar 2 centímetros de un lado de la línea de cadera, es decir, del centro de la espalda, y marcamos una línea recta hasta el costado de la espalda. Recuerden que la altura de cadera mide 20,5 centímetros. Necesitamos terminar el largo de la falda, que son 50 centímetros. Así que nos hace falta 29,5 centímetros. Lo que hacemos es escuadrar desde esta nueva línea que hicimos y le damos el largo de los 29,5 centímetros. Es importante la posición de la escuadra para darle el largo a la espalda.
Este es nuestro costado. Y este es el centro de espalda. Y así es como queda nuestro patrón básico de espalda. Si ven lo sencillo que podemos hacer nuestro patrón básico de falda, espero que les haya gustado y se tomen el tiempo de crear su propio patrón de básico de falda. En el siguiente video vamos a patronar la falda clásica con abertura y luego vamos a aprender a confeccionarla y van a ver lo preciosa y perfecta que horma. Hasta aquí nuestro video de hoy, muchísimas gracias por vernos.